recuerda a los rodriguistas como lo que ellos fueron, que a luchadores sociales y fueron fundamentales para derrocar la dictadura de Pinochet. Nuestros hermanos dieron la vida por principios, por ideales, por una causa justa, y después de 25 años ninguno de esos elementos por los cuales ellos luchaban se ha cumplido. Es más, se han agudizado en el día de hoy, están mucho más enmascarados, pero también mucho más perfeccionados. La miseria, ¿ya?, la opresión, la represión de los días actuales sigue siendo la misma. Pero también recalcamos que 25 años después lo hacemos con alegría, con la sensación de que nuestros compañeros están vivos entre nosotros, están vivos en las nuevas generaciones, están vigentes, y su lucha, por lo menos, como decimos nosotros, mientras uno de nosotros siga vivo, su memoria seguirá en pie. Bueno, en primer lugar, yo creo que los héroes de nuestro pueblo no pertenecen a ninguna organización en particular, pertenecen a nuestro pueblo. Son hijos del pueblo que han combatido por una sociedad más justa. El legado hoy en día es rescatar la valentía de esos compañeros, la hidalguía de esos compañeros, la solidaridad a toda prueba. Dar testimonio que su muerte no fue en vano y que hoy día estamos de pie y tratando lo posible de que nuestros jóvenes sean los que levanten las banderas para seguir luchando. Esa semilla que dejaron los hijos nuestros hoy día están floreciendo. Empieza a parirse desde Aysén, desde Freirina, desde nuestro pueblo, y eso es lo más importante, cómo nuestros héroes van floreciendo nuevamente, cómo se van multiplicando, cómo van haciendo una nueva alternativa. Y como decía un viejo amigo, no luchamos tan mal, nuestros hijos lucharán mejor y nuestros nietos vencerán.